Que les quería mostrar eran estas grúas, que son las últimas que se usaron porque son las más modernas y las más grandes aquí en Puerto Madero. Las dejaron como una reminiscencia del pasado y un atractivo turístico. Son enormes. Estas son eléctricas. Para el que le gusta la ingeniería es muy interesante porque acá podemos ver el sistema de frenos. Un pistón que mueve una palanca y esa palanca a su vez cierra la zapata sobre el freno. Este freno está unido al sistema de tracción, que ahora no está, estaba aquí. También estaba el sistema de tendido eléctrico, que vamos a ver si lo podemos encontrar. Esto tenía como estos rollos que están acá. Eran los que justamente enrollaban los cables eléctricos. Los cables eléctricos se enrollaban aquí, bajaban por aquí, ¿sí? Y se metían en unas canaletas que ya no están. Acá tenemos el sistema de frenos y el sistema de tracción. Este motor que está acá es el sistema de tracción y este es el sistema de frenos que le mostré antes. A través de este mecanismo de multiplicación iba a dar tracción a las ruedas. Están por ahí abajo. Mejor dicho, que deberían estar por ahí abajo. Bueno, la verdad es que están muy bien hechas, muy bien pensadas. Esto tiene un sistema de balancín, es decir, que distribuye equitativamente el peso en las seguramente dos ruedas. Mira, acá está una de las ruedas, no sé si alcanzan a ver, que se movía por un riel. Tenemos una rueda, dos, probablemente tenga tres. Bueno, tres ruedas. Y este sistema de balancín lo que hacía era distribuir el peso equitativamente por cualquier diferencia que tuvieran las vías. Y bueno, este contrapeso que está acá es el que enrollaba el cable a través de un sistema de poleas que están acá. Este cable que está enrollado acá era lo que mantenía traccionado el cable de alimentación eléctrica, que seguramente era un cable de por lo menos 8 centímetros de diámetro. Bueno, les voy a mostrar un poco la fragata. Aquello que está allá es la avenida Corrientes. Corrientes 348, segundo piso, ascensor, dice el tango. Esta es la fragata donde estuvimos hace un ratito. Y aquí están los grandes edificios de la City porteña. Algunos con formas muy exóticas y extrañas. Acá los arquitectos no se privan de nada. Edificios, como pueden ver, enormes. No sé, aquel edificio no sé si no tendrá 100 metros de alto, por lo menos. Y los edificios son también todos nuevos. Seguimos.